Hola, hola a todos, bienvenidos a Catarse Crochet, yo soy Grisel. En el tutorial de hoy aprenderemos a realizar estas lindas borlas de una manera súper fácil que te servirán como un accesorio muy distintivo y muy bonito para tus tejidos a crochet. Así que espero que te guste este video. Si es primera vez que estás en mi canal, me gustaría darte las gracias y la bienvenida. También invitarte a que te suscribas para disfrutar de todo mi contenido. Y bueno, comencemos sin más con los detalles de este tutorial. Para hacer estas forlas necesitaremos un cartón, un pedacito de cartón común y corriente que tendrá una altura del tamaño de la borla y un poquito que deseamos del tamaño que deseamos la borla y un poquito más porque siempre al emparejar la borla eh, quitamos un, un poquito del largo de las mismas también unas tijeras el hilo y una agujita lanera para esconder el nudo así que sin más vamos a los detalles ya tengo el tamaño adecuado para mi borla, que es esta que está aquí. Y voy a dar vueltas el hilo alrededor del cartón. No lo aprieten mucho para la hora de introducir el hilo para formar los nudos, no les sea muy difícil. Suavemente en este caso yo di 50 55 vueltas como el hilo es delgado no la diferencia no es mucho tratar de envolver el hilo en un área lo más eh, estrecha posible porque así quedará más bonita la borla sobre todo esta parte de aquí y así hasta lograr la cantidad de vueltas deseadas una vez que tengo la cantidad de vueltas que he calculado sería el grosor adecuado para mi borla, corto el hilo y ahora corto una hebra de aproximadamente unos 40 centímetros, 30-40 centímetros. Esta la pasaremos por aquí. Y trataremos de que se encuentre ubicada en el centro superior. Aquí, en este borde. Aquí realizamos un nudo. Apretamos bien. Este es el nudo más difícil, el primero. Es difícil conservar la presión del mismo, pero eso lo aseguramos con un próximo nudo que realizaremos. Trataremos de que sea lo más fuerte posible. Apretamos bien. Y listo, el primer nudo. Ahora, vamos a pasar este nudo a la parte de atrás. Una sola hebra pasaríamos hacia la parte de la izquierda de la borda. De forma tal que este nudo quede en el centro, pero por detrás de los hilos. Vamos a tirar esta otra y así lo ubicamos en el centro. Verificamos el cartón, la ventaja que tiene es que podemos doblarlo y ajustar que vuelva a ubicarse. Y luego lo estiramos. Ahora realizamos un segundo nudo con la finalidad de evitar que los hilos puedan salirse. Uno, apretamos bien. Y hacemos otro. El largo de esta hebra dependerá de cuál es la finalidad de la borla. Si la van a coser a alguna pieza, pues la dejan más larga. Si es para eh, atarla a un cordón, pues siendo corta nos sirve igual. Y de paso, el nudo lo podemos tapar con cualquier accesorio de esos que venden. En una gran variedad bien ya está ubicado el nudo la borla bueno los hilos que forman la borla ahora vamos a cortar verificando bien estirando bien ¿no? y cortamos sacamos el cartón yo recomiendo siempre mantener los hilos que no se abran, pero que estén parejos. Para ello, pueden usar un peine de dientes gruesos y así no les queda ningún hilo torcido por dentro de la borla. Una vez que realizamos esto, lo estrechamos lo más posible. Así. Una vez hecho esto, tomamos una hebra, en esta ocasión un poquito más larga, unos 60 centímetros más o menos. La ubicamos de forma tal que de este uno de los lados quede más corta que del otro. Ubicamos la borla encima a la altura que queremos que quede esta parte ya sea más corta o más larga, dependerá de la ubicación de este nudo. Ahí está bien para mi gusto. Ahora realizamos un nudo. Este nudo vamos a hacerle encima otro. Ahí va con mucha calma otro nudo ahora con la parte más larga del hilo esta que dejé hacia la derecha vamos a envolver esta parte y a la vez que vamos envolviendo vamos tapando el nudo que recién hicimos las vueltas que daremos en este lugar dependerá del gusto de cada uno de ustedes. Si quieren esta zona más ancha, más estrecha, y eso es a gusto de cada uno de ustedes. Bien, vamos a suponer que ya ese es el ancho deseado. Bien, tomamos la hebra corta. Y hacemos un otro nudo. Uno. Y ahora realizamos otro nudo. Ahora el exceso de hilo del largo, del que dejamos más largo, lo cortamos. Ahora estos. Con estos buscamos nuestra aguja lanera y los pasamos. Ya tengo enhebrada mi aguja. Ahora vamos a entrar por aquí hacia el centro de la borla, siempre teniendo en cuenta que no que la aguja no abra ningún hilo. Ahí. Pasamos el hilo, lo sacamos, tiramos fuertemente de él, y aquí vemos cómo el nudo ya se disimula lo más posible. Y aquí tenemos nuestra bola. Ahora vamos a emparejar la borda. La voy a peinar. Y aquí retiro el exceso de hilos. De esta manera. Por eso siempre se calcula un poquito más en la medida del cartón para evitar que quede muy pequeño. Y con esto. Hemos terminado este tutorial. Espero les haya gustado y si es así, no se olviden de regalarme un like, un comentario o compartir con otras personas. Recuerden que se pueden suscribir y es gratuito. Así que los espero en el próximo video. Una vez más, muchas gracias. Por visitar Catarsis Crochet.